Bueno, ya estamos aquí en la mesa, gracias a José Luis Romero Hicks, a Javier Bravo, que se incorporan. La Fundación Colosio, por supuesto, representada por José Luis Romero, Zona Franca por Javier Bravo. Y yo también. Presentes. Igual presentes. José Luis, veo que traes la portada de Newsweek en tu iPad. Sí, lo hemos venido comentando. Esto surgió el viernes pasado. Circuló intensamente el tema. Sí, ¿verdad? De... Lo vi en Zona Franca, por cierto, también. Lo retomamos en la columna también. De hecho, es información que se ha venido publicando a lo largo de muchas semanas y meses. El tino de Newsweek ha sido un análisis que engloba y que sitúa una perspectiva muy, muy, muy... un corte de caja, digamos, ¿no? Porque aquí traemos mes a mes un recuento, pero el acumulado pues ya da otra idea de las cosas. Y creo que vincularon muy bien con otras cuestiones. Eso es un buen reportaje. Mira... Es un reportaje triste para Guanajuato, porque creo que el primer mensaje es que en Guanajuato todos los días es Día de Muertos. Bueno, así estamos. Y entonces, sí, pero mira, en la discusión pública lo que yo observo es, por una parte, el gobierno negando la realidad, y por otra parte veo yo las cifras oficiales, pero cada quien dando una... porque nadie miente. Por ejemplo, la respuesta del gobierno a esta portada que dice los muertos de Guanajuato, la entidad más violenta del país. Lo que dice el comunicado de gobierno del estado es que no es cierto, que no somos los más violentos del país. Y para prueba un botón, dice el comunicado, en homicidios dolosos, Guanajuato ocupa el lugar 15. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Sin embargo, a la hora que tú ves... Pero te voy a poner un ejemplo rápido. Sí. Tu papá te llama y te dice, reprobaste matemáticas. Y tu respuesta es, papá, pero hay otros 10 que sacaron menos calificación que yo. Exacto. O sea, ese no es el tema. Pero ¿no? Sin embargo, ese no es el tema. Y a mayor abundamiento, hay un fenómeno. El gobierno de Guanajuato, y en esto sí tienen toda la razón, ha venido insistiendo que no veamos solo cifras absolutas, sino que veamos cifras relativas a través de índices. Eso es correcto. Bueno, cuando uno hace ese ejercicio, no estamos en lugar 15, estamos en lugar 6, o sea, peor. Esto es, en Guanajuato somos el 5% de la población nacional y aquí se cometen el 6.5% de todos los delitos del país. O sea que sí traemos un problema. Y yo traigo un ángulo, sí. Yo creo que ya, y compararnos con otros estados tiene una función importante. Pero también yo creo que hay que comparar a Guanajuato con Guanajuato. Eso es lo que te iba a decir. ¿No? Y entonces yo me puse a investigar, a sugerencia del gobierno del estado, pues hay que buscar cuáles son los índices de Guanajuato contra Guanajuato. Y los invito a que nos metamos al portal del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Y ahí yo hice solo un comparativo que traje aquí para Zona Franca. Es comparar cómo vamos de enero-septiembre de este año con enero-septiembre del año pasado. Y si me permiten hacer el símil, así como un niño enfermo que tiene temperatura, la temperatura normal de Guanajuato debería de ser 4.9% de los delitos, porque tenemos el 4.9% de la población. Si tenemos el 6.5% de delitos, traemos una fiebre, digamos, de 1.6 puntos porcentuales. La pregunta que yo me haría es, ¿en qué dirección vamos? ¿Está bajando la incidencia? ¿O el paciente llamado Guanajuato va a subir de temperatura? Y creo que desafortunadamente es lo segundo, y yo traigo varios botones de prueba. Por ejemplo... Incluso si hubieras medido 2015, todavía sería más preocupante. Porque el primer brinco fue ese, 2016. 2017 sí. Contra 2016 hay otro, pero no es tan grave como el que se ve contra 2015. Sí, y no lo hice porque parecería como que era una emboscada de cifras. Simplemente los últimos 12 meses... La estadística es estadística. Sí, pero, en fin. ¿Jugando en el terreno del gobierno? A ver, enero-septiembre de este año, contra enero-septiembre del año pasado, para ver la temperatura, si el paciente se va a agravar o va a mejorar, y ya me estoy sometiendo solo a delitos del fuero común, porque otro de los temas que escuchamos es que en Guanajuato nos dicen, no, es que los delincuentes vienen de fuera, es que son delitos de fuero federal, como el huachicoleo o las ejecuciones. Mm. Y no nos corresponden. Bueno, hablemos del fuero común. Fíjate. Robos con violencia.
Porque si Newsweek dice que es la entidad más violenta, digo, hablemos de robos con violencia. Enero, septiembre. Robo con violencia a casa habitación subió 49%. Comparado con 2016. Así es. 50% prácticamente. Robo con violencia a negocios, 86.5%. Robo con violencia a vehículos, 121%. Robo con violencia a transportistas, 163%. Otro tipo de robos, 128%. Entonces, Newsweek a lo mejor sí tiene razón. Somos de los más violentos o más violentos del país. O por lo menos el tema se está agravando. Veamos homicidios. Pero veamos homicidios dolosos. Homicidio doloso con arma de fuego ha subido 108% en los últimos 12 meses. Y homicidios culposos, 102.4%. Que también tenemos un problema ahí, probablemente de educación vial o de algún otro tipo de cosas, pero también. Pero se está dando. Daño en propiedad ajena, 36%. Amenazas, 39.8%. Despojos, casi 24%. Y robo, el resto de los delitos, casi 72%. Entonces, aquí hay un mensaje muy claro. Guanajuato contra Guanajuato. En dos periodos muy recientes, parecería que la próxima vez que se le mida la temperatura al paciente, a lo mejor vamos a traer más del 6.5% de los delitos de todo el país, cuando solo tenemos el 5% de la población. Y ese es un mensaje muy fuerte, porque tenemos que reconocer que tenemos un problema. O sea, un gobierno responsable estaría mandando un cambio en sus políticas públicas para atender esta emergencia, ¿no? Pues mira, sí. A ver, la vez pasada platicamos un poco de Escudo. Cuando se anunció el programa Escudo, aquel día de la raza del 2012, 12 de octubre del 2012, lo que se pretendía era proteger a Guanajuato precisamente del efecto cucaracha. El efecto cucaracha, para quienes nos ven y nos escuchan, es este tema de cuando le aprietan en otras entidades federativas, el delincuente migra de territorio y busca tierra más franca o más tranquila o donde puede ejercer mejor su profesión de delincuente. Yo lo que digo es, el programa Escudo, que es un programa que se anunció y que empezó en abril del 2014, que tiene 175 arcos carreteros, que tiene más de 2.700 cámaras en todo el estado. Más las de los municipios. Más las de los municipios. No es un programa solo para delitos del fuero común o delitos del fuero. Es para que las cucarachas no migren a Guanajuato. Si las cucarachas están migrando para Guanajuato, a nivel de hipótesis, es porque tienen... Aquí no los van a agarrar, aquí no los van a cachar. Y si los cachan, no los van a procesar bien y no van a terminar en sentencia condenatoria, de acuerdo a las cifras negras que tenemos en Guanajuato, del INEGI. Y en ese sentido, me parece que el programa Escudo está fallando. Por cierto, anoche me metí al portal de Escudo porque tiene una cejilla de resultados, está en blanco. Entonces, es que así están los resultados. No mienten tampoco. Entonces, me parece que el programa... si Guanajuato fuera una entidad federativa en donde una persona que comete un delito aquí o fuera de Guanajuato y tiene una orden de aprehensión que no se ha cumplimentado, en donde ya tenemos la foto de la persona que se busca, seguramente en la mayoría de los casos, u otros datos del delincuente en potencia, si en Guanajuato, a través de esas 2.700 cámaras, con softwares, por ejemplo, de reconocimiento facial, estuviéramos encontrando, ya no cumplimentando órdenes, y yo te aseguro que las cucarachas no migrarían para Guanajuato porque se vienen para acá, porque saben que aquí no pasa nada. Claro. Entonces, sí es muy grave, porque yo sé que hay mucha preocupación del dinero que se ha invertido. A mí me parece que invertir 3,000 millones de pesos para el tamaño de Guanajuato es poco. Sin embargo, el problema es que no se ven resultados. Y en otros delitos de mayor primera plana, ¿no?, las ejecuciones, bueno, la pregunta es si esta portada se justifica o no. Bueno, pues resulta que en ejecuciones, ya en septiembre, hubo 1,000... Es un tipo de delito que te habla de algo muy particular. O sea, grupos del crimen organizado actuando con impunidad. Bandas de sicarios actuando con impunidad. Entre ellos. Uh-huh. Pero bueno, son seres humanos. No, pero bueno, hay una lógica económica de ocupación del territorio. O sea, aquí están peleando, como decía el poeta,
romanos contra cartagineses, de San Federico García Lorca, en tu casa. Sí. Digo, ni modo que no te preocupe, ¿no? Mira, en lo que va del año... Porque algo están peleando entre sí. Pues están peleando negocio. El monopolio de un mercado delictivo. Claro. O sea, tú no puedes ser ajeno a eso como sociedad, ¿no? Pues mira, en las cifras de septiembre, en septiembre hubo 1,609 ejecuciones en el país y 159 fueron en Guanajuato. O sea que somos, ahora sí ya olvídate de los índices, en números absolutos y en números relativos, 10%. Guanajuato tiene prácticamente el 10% de las ejecuciones del país en el último mes que se hicieron oficiales. Y si ves el acumulado enero-septiembre, también Guanajuato es el que tiene más ejecuciones. Entonces, yo creo que llega un momento en que la ciudadanía tenemos que darnos cuenta y... Pues más que encontrar culpables, ¿sí? Lo que tenemos que encontrar es, no sé, hacer aquí un gran simposio. Yo hice un simposio de seguridad en diciembre del año pasado y ya o sea, el gran reclamo al gobierno no es son culpables, es háganse cargo. Porque ustedes manejan el monopolio del presupuesto público. ¿Y el de la policía? Guíenos hacia dónde van las cosas. O sea, el tema no es, no puedes venir a decirme que no me preocupe porque no pasa nada, porque 40 grados de temperatura no son peligrosos. Claro. No puede ser esa la respuesta. Esa es un poco la polémica. Pero no hemos dejado hablar a Javier, que tiene o sea, algo que una decir. Una disculpa. No, hay una cuestión importantísima con esto. Y yo creo que cae por su propio peso el argumento sobre este asunto de que es una guerra entre los cárteles. Y es que yo me voy con algo tan sencillo como el sentido común. Ni siquiera vámonos a cuestiones muy complejas, aritméticas. Estamos hablando que septiembre, que se supone fue un mes bajo, fue un mes en el que bajó la cantidad de homicidios a nivel estatal. Huracanes y temblores. Mes de huracanes y temblores. Así es. Guanajuato viene superando durante septiembre y durante todo lo que va del mes... a estados del año, ¿no? Como todo lo que va del año, perdón, Guerrero, que era un estado que hace 2 años, 3 años promediaba 4 homicidios al día. Guerrero con una población sumamente más reducida que la de Guanajuato, mucho sí, claro. Más baja. Guerrero por eso saltó a la escena pública, porque siendo tan poco la cantidad de población, era el estado líder nacional en ejecuciones del crimen organizado. Estábamos hablando de un Guerrero que recuerdo al gobernador llorando, pidiendo el apoyo del gobierno federal. Recuerdo a un alcalde de Acapulco, ya con problemas de salud, prácticamente derrotados ante la circunstancia que atravesaba el estado, un estado que fue próspero y turístico. Guanajuato hoy se precia de ser un estado próspero a nivel industrial y a nivel turístico. Y es precisamente los componentes que si empezamos a revisar qué es lo que ocurre en los estados donde está catapultándose la violencia. El hecho de que el único funcionario con algo de sensatez haya sido el secretario de turismo. Ya nos indica algo, ¿no? Para decir, entonces, sí es preocupante. Ahora bien, las ejecuciones del crimen organizado, aun cuando sean del crimen organizado, se trata de un delito del fuero común. Claro. Si la línea de competencia funciona... Entonces, el homicidio doloso te da la posibilidad de aprehender al sicario, juzgarlo por los homicidios que cometió e inmediatamente canalizarlo al fuero federal para que se le juzgue si se le tiene que juzgar por otro tipo de delitos, por participar a lo mejor en una célula criminal o pertenecer a un cártel de narcotráfico. Entonces, nos indica varias cosas. Nos indica una desconexión grave, completa. Que ahora se intente corregir es otra cosa. Estamos hablando ya prácticamente de un año que le queda a este gobierno y es en este momento cuando se están empezando a hacer los operativos conjuntos con el ejército, se está invirtiendo para la brigada militar. Vamos, realmente tiros de timón, como lo hemos calificado, ya prácticamente cuando está terminando un sexenio en el que es evidente que a partir del 2013 un deterioro brutal del Estado de Derecho, que eso yo creo que es la parte que hay que evaluar de todo esto. Más allá de si es una guerra de cárteles, están atentando contra el Estado de Derecho, contra la gobernabilidad del Estado. Y creo que ahí es donde los discursos oficiales, y creo que la aportación que tiene Newsweek, más que una aportación informativa, que evidentemente lo es,
puso a prueba la capacidad de respuesta del gobierno estatal a estas alturas. Y la insensibilidad del público. Porque los medios locales, a fuerza de estar publicando todos los días la violencia que nos ha invadido, también hemos insensibilizado un poco al público. Se ha normalizado. Entonces, esta visión por una marca, que es una marca respetada, que es Newsweek, llamó la atención. Llamó la atención, y fíjate que el tema de la seguridad e inseguridad, además de que puede, por daño colateral, estar en riesgo nuestra propia vida o nuestro patrimonio, tiene implicaciones económicas importantes. Nos cuesta a todos. No sé si fue Trump o la inseguridad, pero la semana pasada Toyota anunció que en lugar de 1.100 millones de dólares va a invertir 700 en Guanajuato en los próximos 3 años. Entonces, la verdad, me parece que hay una tesis incontrovertible que versa a mayor inseguridad, menor inversión. Porque si yo te invito a un negocio aquí en la esquina y te digo, está padrísima la esquina y solo asaltan cada tercer día, pues me vas a decir, oye, José Luis, vamos a buscar otra esquina, ¿no? Bueno, un dato, de acuerdo a la última encuesta del INEGI sobre la percepción de inseguridad, se detectó pues, prácticamente, si comparamos el presupuesto estatal que se invierte en seguridad, con todo el programa Escudo, que es evidentemente una inversión que es discutible, pero 5,000 millones de pesos más o menos es lo que se estima supera la inversión que hacen las empresas para protegerse. Y es un impuesto escondido, ¿no? Camionetas de valores, sí, claro. Personal de seguridad privada, tecnología propia, evidentemente, para acercar sus empresas. O sea, es decir, la inversión supera por mucho, porque esa percepción es evidentemente muy, muy cruda comparada con lo que está haciendo, con el esfuerzo del gobierno. El gobierno gasta menos que las entidades privadas. Pero además lo que invierte es completamente discutible en cuanto a resultados. Dicho sea de paso, el programa Escudo. Fíjate que hay un instituto que se llama Instituto para la Economía y la Paz. Tiene su sede en Australia. Hace diagnósticos. Y ellos para México, país, no hay una estimación por entidad federativa, pero este instituto opina que el impacto en costos directos de seguridad e indirectos, hasta el miedo, por ejemplo, consideran ellos que tiene un costo de oportunidad. Es una metodología especial. Como todas, se puede discutir, pero bueno, es un cálculo. Ellos estiman que a la República Mexicana la inseguridad, la violencia más bien, nos impacta en 18 puntos del PIB. Es un montón. Es más que la corrupción. 18 puntos del PIB son en México 3 billones de pesos. O sea, 3 millones de millones de pesos. Y si Guanajuato tiene el 6.48% de los delitos, extrapolando, yo diría que el impacto en Guanajuato es alrededor de 199 mil millones de pesos, que contra los 5 mil que acaba de citar, pues ya hasta parecen pocos, ¿no? Entonces, este tema nos debe de importar porque hay muchas inversiones que no van a llegar si sigue la inseguridad, o las que ya estén no crezcan, o las que ya estén en el modelo de negocio que puedan tener, busquen otro domicilio en donde haya menos cucarachas que estén invadiendo, ¿no? Uh-huh. Sí nos debe de preocupar el comentario de Arnoldo. A mí me parece que el gobierno, y yo en esto estoy de acuerdo en parte con el gobierno, la inseguridad, sí el gobierno es el conductor, pero también necesitamos nosotros ya como ciudadanos. Lo primero que tenemos que hacer es combatir el miedo. Porque en los expertos de seguridad lo que te dicen es, sobre todo en lo que es en la vía pública, los ciudadanos nos estamos agazapando en nuestras casas y lo que tenemos que hacer es volver a salir a caminar. Las calles llenas de familias son terreno menos fértil para el crimen. A ver, entonces, dile a Miguel Zacarías que casi le rompen la nariz. Pero es que se fue solo en bicicleta. Pero uno quiere volver a correr y ahora hace ejercicio en su casa. No, pues ahora tenemos que salir a correr con Miguel. Pero a ver, si en ese lugar han ocurrido decenas de asaltos con la misma mecánica, ¿no sería ya? Claro, claro. Digo, no es un asesino serial que te apareció hoy aquí, mañana, allá. Pero están los mapas de criminalidad. Sí, no solo eso, Arnoldo. Hay cámaras. Lo que te dicen los expertos en seguridad es que pensando en la seguridad, haciendo un comparativo organicista, es como un organismo que está sujeto a una bacteria que se llama robo con violencia de vehículo, robo con violencia transportista. Hay muchas bacterias, pero la medicina para cada tipo de robo es diferente.
porque la bacteria tiene diferente ADN. No es lo mismo un criminal huachicolero que un carterista que te roba en la calle en el día de la feria aquí en León. Entonces, a ver, déjame polemizar un poco contigo, porque yo creo que la responsabilidad del gobierno es fundamental. Por un tema que tú conoces muy bien, tú manejas el presupuesto, tú organizas el esfuerzo de la sociedad de una manera muy objetiva y material, porque tú recaudas los impuestos y luego decides cómo gastarlos. No puede ser que hoy, en otra materia, el secretario de Salud venga y nos diga que todo depende de las familias en materia de dengue y no de la Secretaría de Salud, bueno, queriendo justificarse. No, bueno, pero el monopolio de la fuerza pública, sí, claro, la decisión de instrumentar, bueno, tecnología, y el de invertir del en tal ese, o cual Armando. Manera. Claro. A ver. El Estado-Nación nace primero para la seguridad. Se destinaron mucho dinero, no tengo la cifra en la cabeza, para capacitar a ministerios públicos y policías ministeriales en un nuevo sistema penal acusatorio. Y durante 4 años estuvimos asistiendo a ceremonias en el Guanajuato, donde se daban cursos, se cerraban cursos, se avanzaba en la tercera etapa, se entraba a una región más de la Procuraduría. Y todo era felicidad y avance. No, estábamos invirtiendo, estábamos todo. Y de repente, cuando ya está en marcha, el primer balance es no está funcionando, porque la ley está mal hecha y porque es muy garantista y necesitamos dar marcha atrás. Pues, a ver, no. No, pues claro que no. No. ¿En qué se gastaron ese dinero de capacitación? ¿No? Y es lo que, bueno, un ciudadano no tiene ese recurso. Tú para poner una cámara en tu casa tienes que recortar una parte de tu presupuesto. Y el gobierno con la mano en la cintura es destina 3 mil millones, ¿no? Entonces, como que sí debemos exigirle, ¿no? Ya me convenciste. Pero huelga decir que yo como ciudadano sí creo que tenemos que ser parte de la solución y no solo observadores de la autoridad. Por eso yo digo, llenos, pero díganos cómo, qué hacemos. Claro, claro. O sea, yo lo que lideré en el critico esfuerzo mucho es que la primera respuesta sea negativa. O sea, si el médico te dice, usted tiene que cambiar de dieta, ya. Y hacer ejercicio, ya. Te está comunicando algo. Pero si el médico te dice, usted no tiene nada, sígale como va, entrele a los tacos a gusto. No pero puede ser. Yo creo que la indiferencia, el miedo, la pasguatez, digamos, palabras llanas, de una ciudadanía que se venía acostumbrando a un problema o que se venía normalizando, me parece a mí que creo que el testimonio, creo que la oportunidad que tenemos los periodistas es precisamente de palpar si esto está ocurriendo, si igual o se está moviendo. Yo creo que la ciudadanía sí se está moviendo. Y sí se está moviendo de manera propositiva. Primero de una manera crítica, que creo que esa explosión es necesaria en una primera instancia, antes de la propuesta. Prácticamente desde el 2012 que empezamos a examinar todo este fenómeno, ¿cuántas protestas no ha habido completamente sociales? No partidistas, ni sociales. Por una víctima, por un esclarecimiento. Por una víctima, por dos víctimas. Aquí en León. Por 3 víctimas. Marchas de estudiantes o de doctores, por un asalto en el que muere una persona. Ha habido marchas sí. En Celaya, en Irapuato. Algunas cooptadas quizás por algún actor político o alguna organización. Puede ser. Otras muy espontáneas. Que no pegarían si no tuvieran ese contacto con la realidad ciudadana. Otras completamente ciudadanas en Dolores Hidalgo, en San Felipe, en Guanajuato capital. En San Miguel de Allende con los niños. En San Miguel de Allende. Estamos hablando de una respuesta ciudadana que la primera protesta es, ya, hagan algo. Después, hay molestia. Hay una primera molestia. Pero molestia que sale a la calle, que y no luego, se queda en una encuesta sí. de respuesta. Y luego, de ahí ya se rompe el miedo. La primera barrera se rompe. Y luego viene la propuesta. Estas organizaciones ciudadanas han comenzado a realizar, primero, ejercicios de revisión de qué es lo que está ocurriendo en sus ciudades. Están empezando a detectar, están empezando a investigar. Yo te aseguro que si sometemos a revisión la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a una revisión con estos medidores de visitas en Alexa, en Comscore, todos estos medidores de visitas, te puedo asegurar, porque yo lo he palpado, gente común y corriente me dice, oye, salimos ya contando, ¿lo viste en alguna nota? No, me metí a esa página que dicen ustedes, la del Sistema Nacional. De Seguridad Pública, sí. Empiezan a revisar los datos, empiezan a revisar las cifras, empiezan a dudar incluso de las mismas, ¿no? Porque es evidente, ante este escenario, pues ya hay una incredulidad, o sea, dicen que son 900, pero se me hace que son más. Vamos, estamos ante una ciudadanía que ya está más informada, que comienza a moverse. Y con esto cierro.
el ejemplo de la colonia en la que estamos, en la que se encuentra Zona Franca. Nosotros participamos en un grupo, de WhatsApp, en el que, y por cierto, los vecinos que nos estén viendo, pues un saludo también. Ellos ya se están comunicando, se están moviendo. Ya vi una persona extraña por aquí. Háblenle a la policía. Les saqué esta foto. A ustedes les ha pasado, lo he visto en este lado. Vamos, empiezan a moverse a lo igual mejor. En mi barrio de Marfil, en Guanajuato. Bueno. Ya tenemos nuestro grupo y... Entonces es muestra de que los ciudadanos nos han robado. Nos han robado a 70 de 135 colonos. Es brutal lo que está pasando. La ciudadanía no se está quedando quieta. Bueno, y yo creo que ahí es donde el gobierno está empezando a hacer. Yo quisiera agregar algo. A todos estos síntomas hay algunos cualitativos importantes. Sí. O sea, acaba de ocurrir en Guanajuato el decomiso más importante de cocaína pura base, yo creo que del sexenio, del Peña Nieto. O sea, 400 kilos en una avioneta en Sierra de Lobos. Se ha callado mucho el tema, no se ha hecho... Yo no sabía. No sabemos si venía León, si estaba de pasada y todo, pero es un hecho. Ahí está. Dos. No pensaban que los iban a cachar en Guanajuato, es el tema... Pues por algo escogieron el... Es un tema ahí, claro, con mil incógnitas, hay muchas incógnitas. Estamos trabajando un reportaje sobre ese tema, pero ocurrió en Guanajuato. Luego, la aparición de videos de dos cárteles nutridísimos. O sea, cuando tú ves 70, 80 gentes armadas con armas de alto poder, todas exhibiendo esa fuerza. Primero en Irapuato un grupo, no voy a decir nombres, y luego en Santa Rosa, creemos que es Villagrán el otro grupo. Te dices aquí, a ver, estos son otros señales. Los expertos en inteligencia te dicen aquí, está pasando esto, uno se contestó con el otro, las armas son así, etcétera. Hoy, hoy mismo en Celaya hay una cabeza humana con un mensaje. Bueno, hoy mismo. Y frente a eso la respuesta del gobierno es no entren en pánico, no retuiteen, verifiquen los mensajes. El ciudadano no tiene manera de verificar el mensaje. El secretario de Seguridad Pública de Celaya dijo que no es nada nuevo, y creo que eso no es nada. Bueno, estos temas son adicionales. Seguramente se discuten en los grupos de coordinación, donde están las instancias de seguridad. Los ciudadanos ameritarían tener una versión con todo el cuidado que deben tener estos temas del mundo, de saber cómo es cómo está cambiando el territorio donde viven, qué tipo de prácticas se están volviendo riesgosas y qué otro tipo de prácticas se pueden seguir haciendo, ¿no? Sí, sí merecemos que nos digan eso. Lo merecemos de nuestras autoridades por las que votamos. Sin duda. ¿No? Si tú me dices, hay bares o cantinas en Irapuato, en Celaya, en Salamanca, que se han vuelto arriesgados por tal o tal causa, que se lo digan a los chavos. Claro. ¿No? O que la autoridad llegue y la cierre y la revise. Pues no puede ser que sea tu propio riesgo, que te andes caminando por la ciudad, ¿no? La impunidad es palpable en Guanajuato. 917 de cada 1,000 conductas presuntamente delictivas no se denuncian. Solo 83 de cada 1,000. ¿Y de las que se denuncian cuántas sentencias hay? El 5% en condenatoria. Entonces, sí tenemos un problema también de Estado de Derecho, por supuesto. Pero no nos merecemos a un procurador desdeñoso que a los reporteros los trata mal, que les responde lo que quiere, que cuando no quiere se esconde. Frente a un problema como lo que estamos ocurriendo, Churchill decía discursos en la radio casi todos los días para informarle a su población qué pasaba en medio de una guerra mundial. Bueno, o sea, si ves la Casa de los Lores o los Comunes, es diario y en la cara del primer ministro. No merecemos comunicación, no la tenemos, no tenemos por qué estarla mendigando. Como medios de comunicación, ¿no? Sí. Que esta cerrazón absoluta o las filtraciones organizadas a medios de comunicación para tratar de diluir problemas, una comunicación tan poco clara como la que tenemos, yo creo que sí es una responsabilidad del gobierno, José Luis. Sin duda. Ya no he replicado mi parte. Ya me convenciste. Vienen los temas fiscales pronto. Uh-huh. Fíjate que el mes de noviembre para Guanajuato es el tema fiscal. Y próximamente el Poder Ejecutivo va a presentar el paquete fiscal. Creo que es un momento importante porque el presupuesto siempre es una medida de la gobernabilidad. Y entonces estos temas que Javier traía de cuánto se gasta y por qué, los vamos a estar discutiendo. Yo traigo algunos comentarios. Un primer comentario general es que a mí me parece que en el presupuesto del 2017... Les voy a poner este escenario. En noviembre del 2016, el gobierno del estado le dijo a los diputados de Guanajuato que en el renglón de aprovechamientos, que es un tipo de ingreso, aprovechamientos, iban a ingresar 1.744 millones de pesos. Tú que fuiste tesorero, tradúcenos un poco a qué se refieren con ese amplísimo concepto de aprovechamientos, que siempre he tenido esa duda. Mira, a ver,
El aprovechamiento es la recaudación de un gravamen, puede ser un impuesto, que no corresponde al ejercicio. Por ejemplo, yo me retraso en el pago del refrendo de mis placas y en 2017 pago el retraso del 2016. Y recargos. Y recargos. Eso, bueno, los recargos van a productos, pero la suerte principal de un derecho fuera de periodo va al aprovechamiento. O me atraso en el impuesto cedular o en otro impuesto a las nóminas. Y entonces, si no corresponde al ejercicio, va para aprovechamiento. Te lo voy a poner así de fácil. Un aprovechamiento es lo que no es un impuesto, ni un producto, ni un derecho, ni una participación, ni una aportación. ¿Los intereses de las cuentas de banco del gobierno? Son productos. Eso sí, caen bajo productos. Pero el aprovechamiento es lo que no puedes clasificar, lo mandas para allá. Bueno. Es un cajón desastre. Pues no, técnicamente es lo que recaudas fuera de periodo. Aunque sí, sea, ¿no? Okay, bueno. Alguien que no paga su... Su predial lo paga... ¿Retrasado al siguiente año? Al siguiente año o al siguiente año. ¿Eso lo mete en aprovechamiento? Exactamente. Porque okay. Ya no fue un impuesto de ese. Creo que ya se interrumpió la transmisión en Facebook, ¿no? De tu página, José Luis. Ah, bueno. Bueno, 1700, lo que le dijeron a los diputados es que en el 2017 iban a ingresar 1.745 millones de aprovechamientos. 1.745. ¿Ok? Ya en la primera cuenta pública... aparecieron 7 mil millones adicionales de aprovechamiento. Y entonces el pronóstico en la cuenta pública que se presentó en abril de este año brinca de 1.744 a 8.911 millones. ¿El puro pronóstico? El puro pronóstico. A ver, si tú el 15 de noviembre no sabes que te van a ingresar, es porque traías un dinero que no te ibas a gastar, ¿no? Una buena parte estaba en el famoso ramo 23 y en otros, o traía subejercicios, y cuando llega el corte de diciembre, pues lo tienes que ingresar como aprovechamiento, porque es remanente de otro ejercicio. Obviamente, lo que esto está ocasionando es que el destino de esos 7.166 millones de pesos no se están discutiendo en el Congreso local, y no sabemos en qué se van a gastar, si en ampliación de metas, de programas establecidos, o en el pago de intereses, no sabemos. Entonces, mi primera recomendación casi a todos los diputados... Casi 8 mil millones de pesos. Es dos veces el presupuesto de León, un poco más o menos. Sí. Pongan mucha atención en el pronóstico de ingresos, cómo se calculó el pronóstico de impuestos, productos, derechos, participaciones, aportaciones y sobre todo aprovechamientos, porque parecería que para el 2017 este fue un cajón para tener un guardado. Uh-huh. Porque si... ¿En año electoral? En año electoral, ¿no? Y sería una recomendación. Y discrecional, ¿no? Ahora, acaban de presentar la cuenta pública a septiembre. La semana pasada todavía estábamos en octubre. Y hay un dato muy interesante. El gobierno de Guanajuato autorizó un presupuesto de 70.043 millones de pesos. Ese ya se amplió en 11.470 millones. Entonces, el gobierno espera cerrar este año no con los 70 mil que le autorizó el Congreso del Estado, sino con 81.514 millones. Es un crecimiento de más del 12 o 15%. Así es. No todo es discrecional, porque, por ejemplo, si están llegando más participaciones de lo esperado, pues se entiende. Si del ramo 33 llegó más dinero de lo que se entiende. Ahorita no hay renta petrolera, el precio del petróleo. No hay una ilegalidad. Claro. Yo creo que hay más bien una inmoralidad. Pero es algo para fiscalizar. Porque yo estoy convencido que si quien hizo el pronóstico de ingresos para que el 15 de noviembre de 2016 se le escaparan 7 mil millones de pesos que iban a ir en subejercicio del año pasado e ingresar como aprovechamientos para gastarse este año, esa persona tiene que, pues le tienen que llamar la atención. O sea, hay dolo o hay incompetencia. O las dos. ¿Dónde se está yendo ese dinero? Pues la cuenta pública de septiembre ya nos dice, por ejemplo, varios datos interesantes. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ya le subieron 837 millones de pesos su presupuesto. Que, por cierto, le faltan por gastar octubre, noviembre y diciembre 2.301, que no trae ni siquiera protegidos, esto es devengados. Y yo me pregunto si la Secretaría en octubre, noviembre y diciembre, además de lo pagado y devengado, va a poder gastar 2.301 millones de pesos. Y yo no sé si es en ampliación de metas o en qué. No tengo yo esa información, pero se antoja una pregunta. Y la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
subió su rango presupuestal en 496 y medio millones de pesos. Y le faltan por gastar, además de lo que ya pagó y lo que trae protegido, 553 millones, que no está ni siquiera devengado. Devengado quiere decir protegido. Sí. Y hay una obligación. Tengo que pagar aguinaldo, pues tengo que tener una reserva para que el día del pago del aguinaldo tenga yo liquidez para pagar. Entonces, bueno, esta es una de las grandes aportaciones de la democracia y de la transparencia en Guanajuato. Conocer las tripas. Conocer las tripas, pero sí me parece que tenemos que irla perfeccionando para que cada vez que se anuncie una ampliación de rango presupuestal, a la opinión pública o al Congreso, bueno, a los dos, nos den elementos para saber. Lo decente sería que el secretario de Finanzas diera una rueda de prensa y aclarara lo que está pasando en una sociedad más exigente. Bueno, yo exactamente, cada vez que presentas una cuenta pública, porque la trimestral es la interesante, esta es la a septiembre, ¿no? Pero, por ejemplo, en la de abril hubiera sido interesante que en una conferencia de prensa alguien de Finanzas, el secretario que en él designe, o inclusive el propio gobernador, dijera, oigan, les tengo muy buenas noticias. En lugar de 70 mil millones, van a ser 77 mil, porque acabamos de ingresar como aprovechamiento 7 mil millones de pesos, que no lo mandé la iniciativa hace 40 días. O sea, si en 40 días no sabías que traías una estimación de subejercicio de 7 mil millones, repito, alguien tiene que, pues, tiene que rendir cuentas, ¿no? Repito, no se antojan ilegalidades, pero si yo fuera diputado, sí estaría muy molesto que me pusieran a discutir 70 mil cuando alguien ya sabía que por lo menos iban a ser 77 mil. ¿Y esos 7 están en los 81 que ahora? Sí, claro. Por eso, o sea, hay 4 más de esos 7. Que seguramente esos 4 más, además de esos 7, es porque llegaron más aportaciones de las previstas o más participaciones de las previstas. Buena pregunta para el secretario de Finanzas la próxima vez que lo veamos. Es una pregunta. Más que un juicio. Ya lo voy a reportear. Si hay programas o presupuestos, no sé por qué, te ganaste ya una nota. Si un programa, el presupuesto no se termina de ejercer, vamos, el remanente, sí, ¿lo puedes meter a aprovechamiento también? Bueno, sí, la respuesta es sí, pero una buena administración es que si tú sabes que no te lo vas a gastar, uh-huh, y para llegar a tu pronóstico de ingresos traías pensado pedir prestado a los mercados o a los bancos, uh-huh, lo que haces es que disminuyes el rango y no te endeudas. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Pero si ya tienes el dinero en tesorería, porque bueno, es que otro de los temas interesantes es cuánto traemos en tesorería. Y en tesorería traemos en activos circulantes 18 mil millones de pesos. En 2013, año que te gusta a ti, traíamos 13 mil. O sea que la práctica es que esté creciendo el dinero en tesorería. Y luego hay otra pregunta más importante. ¿Qué es activo circulante? Pues es todo el dinero en efectivo o su equivalente o lo que traes invertido hasta 90 días, 3 meses. Si traes inversiones de más de 90 días, ese ya se va a un clasificador que se llama activo no circulante. Y ahí traemos 2.700 millones de pesos que yo ya sé que no se van a gastar este año porque están invertidos a más de 3 meses y falta menos de 3 meses para que termine el año. Entonces, en el pronóstico de aprovechamientos del año que entra, por lo menos va a ser por 2.700 millones, ¿sí? Porque ya lo traigo invertido en inversiones de más de 3 meses. Entonces, creo que sí hay muchas preguntas y sí me parece que la sugerencia de Arnoldo no. Que cada vez que se mande una cuenta pública al Congreso se acompañe de una conferencia de prensa, sería muy útil para ir aclarando todo este tipo de... La esperanza que me queda es que la Fundación Colosio es un think tank de los diputados del PRI, entonces supongo que esto va a influir para que hagan mejores preguntas. No he visto yo con ellos estos temas todavía, ahorita. Ojalá. Porque acabo de analizar hoy en la mañana, literalmente no, me pasaron de la Fundación Colosio las cifras. Pero como está invitado a Zona Franca, pues mejor ahorita con Zona Franca. No, está muy interesante. Está interesante. Nosotros le daremos seguimiento. Bueno. Yo creo que dejamos aquí la mesa, si les parece. Está bien, un placer estar muchísimas con gracias. Arnoldo, gracias por la invitación, como gracias, siempre. Gracias, José Luis. Mucha gente se conecta en tu Facebook. José Luis Camacho, Oscar Negrete, etcétera, personajes así de la vida pública. Y desde luego otros, Yane Quintana, que te mandan saludos. Gracias. José Encarnación Juárez, Luis Humberto Parada, que también te van a saludar. Eustacio Becerra. Pues gracias Hernández, por seguirnos. Juan Manuel son Castillo temas, Caña. Son temas de Zona Franca. Gracias por acompañarnos también en la transmisión de Revista de la Una. Aquí nos vemos el próximo lunes, alrededor de la una de la tarde. Ya no digo en punto porque a veces nos retrasamos un poco. Sí. Gracias y buen fin de semana para todos. Buenas tardes. Soy Arnoldo Cuellar.